hacemos un poquito de silencio y empezamos este gesto que queremos hacer en la fiesta de los niños. De poner una flor, una ofrenda floral a la obra nuestra Virgen. Bien, comenzamos cantando, nos ponemos de pie porque estamos ante la fiesta. María
Al oír aquellas palabras se asustó, pero el ángel le dijo: no te asustes ni temas, miedo, María. Vengo a darte, vengo de parte de Dios. Él está contento de ti y te quiere. Mira, vas a tener un hijo y le pondrás por nombre a Jesús. Entonces María le dijo: yo estoy dispuesta a hacer siempre lo que Dios quiera de mí. Y después de esta conversación, el ángel se fue. Palabra del Señor. Te amamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Nos sentamos? ¿Y qué pasó después? Pues que María queda embarazada de Jesús. Se va a visitar a su prima Santa Isabel, que me parece que está representada en aquel cuadro de atrás del todo. La visita a su prima Santa Isabel. Aquí tenemos con las pinturas una catequesis de la Virgen preciosa. Después tiene que irse a dar a luz. ¿Dónde da luz la Virgen? ¿Dónde nace Jesús? En Belén. Tiene que ir a Belén, allá, con todas esas historias de la Navidad que sabéis muy bien. Pues nace Jesús, vienen los reyes, le adoran los pastores, tiene que escaparse de Egipto porque Herodes lo quiere y se quiere cargar a Jesús, y crece después, siempre en Nazaret, en la casa donde vive la luz de Abraham, y después Jesús se hace famoso, empieza a predicar. Ya sabéis que después la gente no lo acepta, hay gente que no lo acepta, que se lo carga. Resucita, está feliz después de resucitado con los apóstoles. Y bueno, pues aquí llegamos a nuestra Virgen del Club. La Virgen del Club significa, ¿qué significa? ¿El Club? ¿Este nombre de dónde le viene? ¿Dónde está? ¿Del? ¿Qué significa Club? Club viene de Prunus, Club, es el ciruelo. Se supone que la Virgen o se apareció en un ciruelo o ha encontrado una imagen de la Virgen en aquellos tiempos que se sabe cuándo, a los pies del ciruelo. Y entonces en Marsella, ya no le llamamos la Virgen, hay muchos nombres a lo largo de todo el mundo que le dan a la Virgen. Y en Marsella, pues como siempre, ha habido dos nombres, fundamentalmente el del Club, pero también la Virgen Blanca. De alguna manera está representada allá atrás. Allá atrás. La Virgen de las Nieves, la Virgen Blanca. Bueno, bien, entonces, pues esto es lo que nosotros... Y ahora nos vamos a poner de pie y vamos a pedirle a la Virgen que nos bendiga y que pasemos un día feliz y unas fiestas felices. Los que tenéis intención, venid por aquí. A ver, las preces. Llegamos al infierno. Hombre, claro, hasta que no vayáis vosotros no hay. Venga. Hay 25, 5 minutos me parece. Yo lo he visto. Bueno, y le decimos de corazón a la Virgen lo que nos piden estos niños. Ay, Virgen, por favor, que no me atreveré. Nos unimos a la oración de María ante Dios por nosotros. Roguemos al Señor, rogamos. Oremos por todos los que pasan hambre y necesidad, para que encuentren a quienes les ayuden y sientan la protección de María. Vamos a
la lengua. También el libro que es con un verbo. Bueno, también se lo decimos muchas veces con un beso, ¿verdad? Muchas veces a la mamá que, o a los abuelos, ¿qué hacen? Darles un beso. Traerles una voz es como darle un beso a la Virgen y decirle, te queremos. Te queremos. Y queremos que nos bendigas y que estemos todos en santa paz, que no peleemos mucho, que tengamos un buen día. Y entonces, con este gesto, a ver, catequistas, madres, para organizar un poquito aquí la ofrenda. Y mientras el coro nos irá cantando y poco a poco vais pasando, que pasen primero los de la Corporación Municipal Chiqui. Oh,
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Buen día. Ya, 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 ya
menos, ¿eh? Mira, sube, sube, sube. Baja y otra vez a la fila. ¡Los periódicos, hermano! ¡Ay! 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 ¡Ay!
ya no sabes, ¿eh? Espera que suba ya. ¡Gracias!
chaval, como curta, es un chaval cuadrado, y no puede ni coger, chaval. ¿Qué son asteroides, chaval? Está muy bueno. Son vitaminas, chaval. Aquí hay un montón. ¡Vamos!
tiramos por aquí.